patrias. Ya desde la mañana nos han recordado un poco el gran tema de este día: ayudar a la aurora a nacer. Esta es una expresión que amaba mucho el hermano Basilio Rueda, unas palabras tomadas de un poeta francés, Rostand, que decía: ayudar a la aurora a nacer creyendo en ella. Es decir, ayudamos a la aurora de un nuevo día a nacer desde la profunda convicción de que es posible. Es posible. Y nuestra experiencia de estos días, yo creo que no hace más que confirmarnos. Estos días han sido efectivamente un paso más en la aurora de un nuevo comienzo para el Instituto. Esta asamblea, especialmente por el compromiso de las personas que aquí estamos, dará una contribución significativa a esta aurora de un nuevo día para el Instituto. Durante unos días, como nos lo ha recordado el mapa que teníamos delante, durante unos días hemos puesto a África en el centro del mapa. Pero no solo en el centro del mapa, sino también en el centro del corazón marista, en el centro del mundo marista. Y creo que nos ha ofrecido una perspectiva que no debemos perder de ningún modo. África tiene que continuar en el centro para nosotros, a pesar de que sea periferia para el mundo. Ahora es tiempo de regresar a nuestros lugares de origen. Lamento recordarlo. Y en estos momentos no voy a repetir lo que ya hemos dicho de muchas maneras. Seguramente lo tenemos no solo en la mente, sino también en el corazón, y nos llevamos escritas también muchas cosas. El mensaje que nos llegará más tarde nos servirá también para recordar cosas esenciales. Por tanto, no voy a repetir, simplemente quisiera ofrecerles una imagen que quizás pudiera acompañarnos en nuestro retorno. No es que se vea mucho, pero cuando uno de los días que era por regiones o por continentes, hubo una exposición aquí, pusieron los carteles, recuerdo que me llamó mucho la atención que Asia y Oceanía presentaron con un dibujo lo que querían decir, y entonces usaron la imagen del swamp, que en español sería como zona pantanosa, o quizás la palabra más adecuada sería ciénaga. Es decir, esos espacios como de terreno pantanoso. Interesante, busqué en Google, que lo sabe todo, y cuando puse mapa mundial de swamp, pues apareció esto. No se ve mucho, pero ven lo verde, indica los principales lugares del mundo donde será. Como ven, es en las periferias de los continentes. Cuando son de agua salada, pues están entre el océano y la tierra firme.
Esta sería una imagen, un poco quizás idílica, así hermosa, bonita porque refleja, hay mucho verde. Quizás cuando uno está allí ya no resulta tan agradable. Hay mosquitos, animales, hay lodo por todas partes. Me preguntaba si esta imagen del swamp podía ser una imagen para expresar a dónde vamos ahora, a dónde vamos a desarrollar nuestra misión, dónde vamos a encontrarnos de nuevo con nuestra realidad. Una ciénaga no es el lugar donde uno normalmente escogería ir a vivir. Si uno está allí, normalmente es porque está excluido, no le queda otra alternativa más que vivir ahí. Ha sido excluido de lugares más sanos. Si uno, en cambio, decide ir ahí, es por opción, es porque elige ir allí, justamente para compartir la suerte de los que están ahí porque no les queda ninguna alternativa. Están ahí viviendo, sumergidos en el lodo, sin alternativas de futuro. Swamp es también un lugar de riesgo. Hay posibles enfermedades, animales, como decía. Cuando caminas, porque este es el camino, no hay tierra firme, no ves qué hay debajo. Si hay algún animal que puede picarte, o es el barro, no sabes hasta qué altura va a estar. Por tanto, es riesgo. Y realmente no hay caminos hechos. ¿Dónde está el camino aquí? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el camino? No está claro por dónde hay que avanzar. Lo que está claro es que uno no puede quedarse quieto. Por otra parte, es pesado caminar ahí. Cansa mucho. Porque está el agua, pero debajo está el lodo, entonces es pesado. Uno, pues, necesita una fuerza especial dentro para continuar caminando y no pararse. Una fuerza especial para no rendirse. Por otra parte, no todos son solamente penalidades y dificultades. Es un lugar extraordinariamente rico en biodiversidad, lleno de vida. Incluso es un lugar con un aire un poco misterioso. Quizás nos podría recordar el relato del Génesis de la creación del mundo, que dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Este relato de la creación nos sugiere, pues, el relato de una nueva creación, la posibilidad de un nuevo comienzo. Me parece que esta imagen, digamos que no es nada romántica, probablemente nos recuerda la realidad de nuestras vidas, que frecuentemente no tiene nada de romántico. Sabemos que nos vamos a encontrar con dificultades, con alegrías, con mucha vida, pero también con caminos que no están claros, dificultades. Esta es, pues, la palabra en inglés. Y jugando con la palabra, a
mí me sugirió algunas cosas, que es así, las hemos dicho estos días. En primer lugar, espiritualidad. Algo se tocó aquí en la asamblea cuando hablamos de espiritualidad y de dimensión mística de nuestra vida, que frecuentemente ha salido como algo importante. Por otra parte, yo, al menos desde lo que conozco, creo que es uno de los aspectos más débiles de la comunidad marista. Y quisiera recordar aquellas palabras de la escritora francesa que cité el pasado lunes. La pregunta que se nos hará al final de la vida será sencilla. No quién has sido, sino qué has dejado pasar a través de ti. Yo creo que para que como maristas se nos pueda reconocer realmente como evangelizadores con espíritu, evangelizadores llenos de espíritu, necesitamos algo así como una masa crítica que realmente nos ayude a dar ese paso hacia adelante. ¿Vas a ser parte tú de esa masa crítica? También, otra palabra que me ha sugerido es nosotros, porque Alice lo ha recordado ahora, ya no es más yo, más tú, sino que es nosotros. Hemos hablado de comunión, hemos hablado, hemos soñado un proyecto colectivo que nos supera, que es más grande que nosotros y cuyas dimensiones reales no conocemos del todo. Una gran comunidad, una comunidad de comunidades, con rostros y acentos diversos. Y en estos días, aquí en Nairobi, hemos mostrado de manera visible la riqueza de una comunidad plural e intercultural, y que es posible. Otra expresión que me ha sugerido es el riesgo, risk. Por dos razones. En primer lugar, porque hemos subrayado con fuerza que queremos estar allí donde Champagnat nos quiso, preferentemente cerca de los niños y jóvenes en riesgo. Por tanto, nos habla de nuestra misión, nos habla de los montañas de hoy, pero también nos recuerda o nos invita a asumir riesgos. Somos invitados a asumir riesgos por causa del reino. Y como el Papa decía o dice en Evangelii Gaudium, en un texto que les di fotocopiado, dice: aceptar que la vida se nos complique maravillosamente. No teníamos necesidad de complicarnos la vida, y en cambio decidimos asumir riesgos y que la vida se nos complique, y él pone el adjetivo maravillosamente.
probablemente refleja los tres grandes temas que hemos subrayado: profetas y místicos en comunión. Pues la M no podía ser otra más que María, porque consideramos un privilegio llevar su nombre. Ella nos inspira nuestra manera de ser iglesia, es decir, una iglesia fraternal, hermanos y hermanas, con la fuerza de la ternura, con la disponibilidad para servir. Llamados a ofrecer una iglesia de rostro mariano que resulte atrayente a los jóvenes de hoy. Y la P. Lu, Alejandra, Raquel, la P de... La P de promesa. La expresión que usamos para hablar de la promesa de Fourier en inglés es pledge of Fourier, que es una promesa solemne, es un compromiso firme. Y ya hemos hecho alusión varias veces aquí. Yo hablé de Lu, Alejandra, Raquel, porque en el diálogo que tuvieron aquí decían que ya habían hecho promesas en el 2030. Vamos a ir chequeando, La promesa de Fourier que nos habla de un grupo de personas, un grupo de sacerdotes, que decide comprometerse para construir una iglesia mariana. Por cierto, entre paréntesis, cuando vayamos al descanso, nos van a repartir una carta firmada por los cuatro superiores generales de la Sociedad de María a propósito del año Fourier. En 2016 recordaremos 200 años de esta promesa y entonces hay una invitación a celebrarlo juntos como Sociedad de María. ¿De qué hablamos pues aquí? Todo queda en palabras, místicos, profetas, espiritualidad, comunión, iglesia mariana, a menos que haya la promesa, el compromiso personal, que yo me decida a dar valientemente un paso adelante. Por tanto, es el compromiso personal firme, el compromiso de la coherencia, de asumir la propia parte en la construcción colectiva. Hoy decimos que somos enviados, y en primer lugar yo creo que somos enviados a encontrarnos con nosotros mismos, no con los demás, a encontrarnos con nosotros mismos. Y repetirnos aquella pregunta que también estuvo flotando por aquí, ¿no? ¿Quién eliges ser tú para este tiempo? ¿Quién eliges ser? Y se trata de una elección siempre posible. Tú tienes la libertad de elegir quién quieres ser. Bueno, pues podemos quedarnos con esta imagen. Los que no son de habla inglesa han aprendido una palabra nueva. Y nos queda esta imagen que puede recordarnos también en forma de acróstico algunos puntos importantes. Para terminar, quería recordar aquello que el hermano Francis Lucan, como presidente de los provinciales del continente africano, nos dijo la otra noche: gracias por venir a África. El temor
no hizo que se quedaran en casa. Yo creo que personalmente también me permito repetirlo en nombre de todos los maristas del mundo, igual que lo hice el primer día. Gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación, participar en la asamblea y también de alguna manera asumir algunos posibles riesgos. Intuíamos que venir a África iba a marcar la diferencia. Hoy sabemos que celebrar la asamblea en África fue la decisión correcta. Gracias a cada uno, a cada una, por su presencia, su participación activa, su escucha del espíritu, su apertura, su fraternidad. ¿Podemos darnos mutuamente un aplauso? Particularmente ayer, los de la comisión preparatoria han estado agradeciendo a todo el mundo. Probablemente la asamblea tenga también que agradecerles a la comisión preparatoria. Los que hemos seguido de cerca la preparación sabemos el enorme trabajo que hay detrás de la preparación de esta asamblea. Ellos son los responsables, los culpables del maravilloso material que hemos recibido para la preparación. Todos los temas que nos llegaron han sido preparados por ellos, o sea, no es que ellos tenían equipos a los que daban trabajo, ellos mismos son los que lo hicieron. Y sabemos que eran materiales muy buenos, muy bien preparados, por tanto, eso es de la preparación. Pero la celebración aquí, pues bueno, todos sabemos lo que o podemos intuir por nuestra experiencia en organizar eventos, pues lo que significa hacerlo acá, en un país o en una casa que no es marista y por tanto donde hay que traer casi todo de fuera.
tantos detalles, mil detalles, a los que han estado pendientes, de los que han estado pendientes. Simplemente quería decirles que los criterios por los cuales el Consejo General elige a los grupos internacionales de trabajo no es, en primer lugar, buscar a aquellos que no tienen nada que hacer, sino que acostumbra a coincidir que porque queremos elegir a las personas más capaces, pues son personas que normalmente ya tienen muchísimo trabajo. Y bueno, pues cada una de las personas que está aquí tiene enormes responsabilidades en su vida cotidiana, y además aceptaron añadir una más, aceptaron, como he citado al Papa antes, complicarse la vida. En algún momento del camino quizás se arrepintieron, pero creo que ahora, después del parto, es como la madre que está contenta de los sufrimientos que pasó. Entonces, un agradecimiento muy particular a Juan Carlos, que ha estado coordinando, a Mael, que ha estado en la secretaría, y todos sabemos, pues, las comunicaciones que nos han ido llegando, precisas, de manera muy puntual, a los miembros de los secretariados, también, que han estado muy comprometidos. De manera particular, quería subrayar laicos y laicas que están aquí, que además del trabajo normal han añadido este, y además tienen una familia. Entonces, hacer toda esta combinación, sabemos muy bien que no siempre es fácil, y por tanto, de manera particular, se lo agradecemos de corazón. Entonces, bueno, creo que todos estamos muy contentos del desarrollo de la Asamblea, de los resultados que hemos llegado. Pues muchísimas gracias de corazón a cada uno, y voy a pedir que algunas personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que 10 personas vengan aquí a ayudarme a entregar uno de estos platos, que además tiene historia, ¿eh? Esto es artesanía hecha aquí en África por mujeres africanas, y cada uno es distinto del otro porque están hechos uno a uno. Entonces, ese es un buen recuerdo que nos llevamos, ¿eh? No está hecho en Hong Kong o en Beijing, ¿eh? Está hecho en África por manos africanas. Entonces, 10 personas, por favor, que espontáneamente vengan aquí a ayudarme y entregarles. Van, van, van.